Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Johnny. How are you? I find good evening. All right, excellent. Hello, good evening. Welcome to the class. Welcome, welcome, everybody. I'm glad to see you. Welcome. Welcome to the class. Well, let's wait for your classmates. I hope they can join us soon. Welcome, everybody. So, estamos Friday, everybody, ya en la recta final para culminar con lo que es el nivel. Así que vamos a terminarlo pronto, vamos a terminarlo siempre practicando, everybody, participando. Así que, let's see, welcome, welcome. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están sus classmates? My gosh. All right, let's see. Bueno, veo solo tres personas. My goodness. So, vamos a ver, espero que sus classmates se puedan unir pronto. Okay. So, mientras tanto, let's see. ¿Han estado trabajando en la plataforma? Yes. Yes, No. teacher. Yes, excellent, very good. ¿Y los Tomorrow, demás? teacher. Tomorrow, eso espero, eso espero. Recuerden, everybody, que ya el lunes es nuestro último día. Para el lunes, la plataforma tiene que estar lista porque el lunes se envían las notas finales. Es terminando la clase y las notas se envían, así que aprovechemos. Si no hemos terminado la plataforma, o si aún vamos un poquito atrás, pues tenemos todavía el fin de semana para ponernos al día. ¿Ok? Así que be careful, everybody. So, good evening, everybody. Welcome to the class. Welcome, welcome to the class. Good evening, good evening. Okay, let's see. I can see more people. Welcome, everybody. It's Friday. Vamos a ver, planes para el fin de semana. Do you have a plan for the weekend? Yes. A ver. No, no plans for the weekend? Relax, teacher. Ah, to relax. Sounds good. That's a good idea. A ver, ¿y los demás? Sleep. Sleep. Yeah, why not? So, everybody, espero que logren descansar durante el fin de semana, pero por favor, traten de apartar un tiempo para la plataforma, ¿ok? Les voy a mostrar ahorita cómo van, cómo va su progreso en la plataforma para que ustedes vean cuántas unidades le faltan o cuántos ejercicios les faltan. Look at this. Let me share. Can you see everybody the platform? Yes. Yes, teacher. Excelente. Yes, teacher. Ok. Ahorita les estoy mostrando desde la unidad 1 hasta la unidad 4. Okay. Es viernes, ya a estas alturas, ya tendríamos que ir terminando la unidad 4 o ya haberla terminado. Aquí tenemos Miss Altagracia, ya avanzó en la unidad 4, pero aún le falta un poco. Brian se nos ha quedado abajo, solo la unidad 1 y 2. Luego tengo Mr. Carlos, Christian. Estamos completos con las unidades. Básicamente ya las terminaron. Por acá tengo Edgar, también ya terminó las unidades. Gisela, vamos bastante bien. Solo nos falta terminar la unidad 4.
al igual que a Gloria Nicole. Nos hace falta terminar la unidad 4. Jacqueline ya la terminó, súper bien. Johnny, nos hace falta la unidad 4. Jorge, vamos bastante bien porque ya terminamos las primeras tres unidades, pero no hemos iniciado la unidad 4, así que hay que iniciarla y terminarla lo más pronto posible. Miss Carla, René, 40% en la unidad 4. Vamos bien, solo nos hace falta terminar la unidad 4. Miss Kenia, vamos un poquito atrás porque no hemos terminado todavía la unidad 3. Así que hay que tratar de avanzar, please. Lisette, súper bien, 100%, así que vamos bastante bien. Por acá, vamos a ver. Nidia, súper bien, pero tenemos que terminar la unidad 4, al igual que Paola. Lleva buen avance en la unidad 4, así que poquito le falta para terminarla. Rosa Esmeralda, vamos un poquito atrás porque no hemos terminado la unidad 3 todavía. Estamos avanzando en la unidad 4, pero sí necesitamos avanzar y terminar ambas unidades. Sandra Lorena, buen avance, solo nos falta terminar la unidad 4, al igual que Miss Soraya, hay que terminar la unidad 4. Mr. William, ya terminó todas las unidades, súper bien. Y Miss Yanira, bueno, ella no ha trabajado en la plataforma. Ahora, recuerden que en la plataforma tenemos dos exámenes, que son el midterm y tenemos el examen final. So, hasta el momento, el midterm, la mayoría ya lo hizo. Y con respecto al examen final, pocos lo han hecho. Así que recuerden, everybody, para el lunes ya todo tiene que estar completo. Así que con respecto al midterm, vamos bien. Como le digo, la mayoría ya lo hizo. El midterm está en la unidad 2 para los que aún no lo han completado. El examen final está en la unidad 4. Pocas personas lo han hecho. Por ejemplo, Carlos y Cristian ya lo hicieron y salieron súper bien. Al igual que Edgar ya lo hizo y salió súper bien. Y acá, Germán, necesito que avance, please, porque no hemos completado las unidades ni tampoco hemos hecho el midterm. Así que ahí sí hay que meterle un poco. Por acá, todos ya hicieron el midterm. Nos falta el examen final, así que también hay que culminarlo, please. Kenia. Creo que podríamos mejorar un poquito la nota del midterm para poder sacarnos mejor nota. Recuerden que la nota mínima, everybody, es de 80. Y por acá, vamos a ver. Bueno, por acá todos también ya hicieron el midterm. Bueno, Miss Rosa Esmeralda, estamos pendientes con el midterm. Hay que hacerlo, please. Recuerde, el midterm está en la unidad número 2. Y bueno, por acá ya todos lo hicieron y estamos pendientes solo con el examen final, que es el que aparece en la unidad 4. Así que, everybody, van bastante bien con la plataforma. Tengo varios que sí han estado avanzando, tengo varias personas que sí van al día, pero tengo otros que también necesitamos avanzar rápido lo más que podamos, everyone. ¿Ok? Así que, por favor, hay que trabajar en la plataforma. Tratemos de avanzar lo más que podamos durante el fin de semana para que logremos terminar la plataforma a tiempo. El día de hoy vamos a realizar, si el tiempo nos alcanza, vamos a realizar ciertos ejercicios de la plataforma para así poder ayudarles y que también ustedes puedan avanzar y pues ayudarles a que puedan terminar la plataforma. ¿Ok? Así que, everybody, solo tengamos cuidado, please. No dejemos la plataforma para el último minuto. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a la plataforma, everybody? ¿Preguntas? No, teacher. Ok, very good. Now, everybody, antes de comenzar, como siempre, I'm going to check attendance. When you listen to your names, say present. Let's see, Miss Altagracia Ramírez de Chávez.
Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Present, teacher, present. Tenía llamada, perdón. Ok, thank you. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present, teacher. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Leidin Zuleima Quintanilla. Present. Thank you. Lizeth Yamilet García. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present, miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Thank you. And William Alexander Galdames. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardine Arana. All right. Now, everybody, let's start. What was the topic that we studied yesterday? Do you remember? Modal verb. Can. Excellent. Very good. The modal verb can. ¿Cuántos modal verbs hemos estudiado hasta el momento? Three. Okay, ¿cuáles son? The most. Must. Mm-hmm. Would. Would. Can. Can, exactly. Very good. Okay, let's continue. Today, vamos a aprender otro modal verb. Can you see the presentation? Yes, teacher. Yes, excellent. Yes. Okay, so today is November 10th. Estamos a punto de terminar la unidad número 4. Y este es el tema de hoy. How to use could. ¿Cuál es el modal verb que vamos a estudiar ahora? Could. Could. Exactly. Could. Y could tiene diferentes funciones. Pero hoy nos vamos a concentrar en request. Could for polite and formal request. ¿Qué dijimos que era request? A ver. Solicitar o pedir. Exactly, that's the one. Now, this is the class objective, everybody. At the end of the class, participant will be able to make polite and formal requests using could. Pero también vamos a compare with the informal requests using can. So el día de hoy lo que vamos a hacer es comparar y usar ambos modal verbs, tanto could como can. Okay? Y vamos a ir viendo ahí alguna de las diferencias y usar ambos modal verbs. Pero primero, let's review a little bit can. ¿Cómo usábamos can? ¿En qué escenarios usábamos can? ¿Se acuerdan? Habilidad. ¿Al final? No, para usar habilidades. Excellent, yes. Podíamos usar can para hablar de abilities. ¿Pueden darme un ejemplo, please, usando can para una ability?
Ajá. I can play soccer, teacher. Ajá. I can play soccer. Esta es una ability. Ahora, también podemos usar can para otra, para otro escenario. ¿Cuál era el otro escenario? Vamos a ver. Oh my gosh. Forma de request. Ah, también podríamos usarlo para request. So, ¿cuál podría ser una pregunta en un request? Can you write this report, please? Can you repeat? Can you write this report, please? Yes. Can you write a report? So, only this one, is this a correct request? Please. Very good. We need to add please. ¿Qué pasa si no agrego la palabra please? ¿Cuenta como request si no agrego la palabra please? No, teacher. Not really. Okay. So, estas son algunas de las características de can. Y recuerden que es un modal. Okay. Si quiero hacerlo en negativo, puedo decir, I don't, can't play soccer. ¿Se puede decir o no? No, no. No, ¿cuál es la correcta? In negative. Can't. Excellent. I can't. Solo le agregamos la palabra not y decimos can't. Si estoy hablando en terceras personas, ¿necesito algún cambio? ¿Agregarle S o algo? No, no, no really. Ahora, ¿necesito separar los verbos? For example, I can't play. No, teacher. Never. No, estas son características de un modal. Very good. Now, let's remember. Can. Aquí tengo unos numbers. ¿Quiénes ganaron la última vez? I don't remember. The boys or the girls? The boys. The boys. Okay. Bueno, vamos a tener la revancha, everyone. So let me open up the game. Let's see. Okay, aquí tengo diferentes numbers, everyone. And I questions usando can. For example, podría decir, can you name three animals? That's an example. Y cada equipo va a tener solamente 15 segundos para responder. Okay? So si dice tres animals, okay. Por ejemplo, yes, dog, cat, rabbit. Si contestan correctamente, se llevan los puntos. Okay? Si no, Y recuerden, tienen solo 15 segundos para responder. ¿Se entiende? Everyone? Yes. All right. Now, para que ustedes vayan viendo, por acá tengo el timer. Ups, pero le vamos a quitar. 15 segundos. Así que, who wants to start? Vamos a ir anotando los puntos over here. Vamos a ver, tenemos puntos para los boys. Como los boys ganaron la última vez, ellos van a iniciar. Y luego tenemos girls. Okay, so boys, are you ready? Give me a number, please. Number 10. Number what? Number 10. 10. Okay, recuerden everybody, boys, ayúdense entre ustedes. Can you name 10 animals in English?
10, tiene 15 segundos. Go. Turkey, monkey, chicken. Cat, lion. Ok, hold on, hold on. Vaya diciéndolos correctamente. 5. Elephant. Ok, look, me dijeron. No, teacher, usted nos quita 3 segundos. Vaya, pues le voy a dar 3 segundos. Vamos a ver. Ok, llevan 6. Jirafa. Ok. No, time's up. 2 más me dijeron, así que lograron 8 en total. Jirafa, really? Come on. Ok. I'm sorry, but no teacher, boy. Punto 5. Nah, come on. Punto 5, amigos. Okay, ¿creen que es muy poquito tiempo? Yes. Pero lo tendríamos que volver a repetir. Okay, let's do something. Es el turno de las chicas, les voy a dar 15 segundos y a la segunda ronda les voy a dar 30 segundos, vaya, para que puedan hacerlo. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Eight. Okay. Can you spell these numbers correctly? Eight. Bueno, tienen que elegir uno. ¿Cuál van a deletrear? A, 15 or 30? A, B or C? Eight. Okay, tiene 15 segundos. Go. Spell it. E-I-E-H-T. Yes. Good job. Good job. So girls, you got 1 point. Now, para hacerlo más fácil, les voy a dar más tiempo, okay? So now you will have 30 seconds. Okay? Boys, it's your turn. Give me a number. Number 3. 3. Can you say the days of the week in the right order? 30 segundos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes. Ah, easy. Very good. Okay, ya ven que sí se puede. Okay, now it's girls. Give me a second. Okay. Girls, it's your turn. Give me a number. 5. Can you name 7 colors in English? 7, go. Blue, yellow, black, brown, green. Uno más. White, yeah, you got it. Ah, very good. Excellent, excellent. Okay, bueno, lo voy a ir anotando así. Okay, ya ven, excellent. Boys, give me a number, it's your turn. Number one. Can you say 5 words in the past form? Now, esta la vamos a omitir porque con ustedes todavía no hemos visto el pasado simple, okay? Así que, boys, elijan otro número. Damos un punto. No, elijan un número diferente. Go ahead. Number 2. Okay, 3 places where you can't use the cell phone. ¿Se entiende la pregunta? Yes. Go. Bank, hospital, museum. Okay. Aceptable, pero no podemos usar el cell phone in the hospital, really? Mm-hmm.
All right, se lo voy a valer, pero sospechoso. Okay, girls, it's your turn. Go ahead. Girls, give me a number. Si no me dicen el nombre, punto anulado, girls. 12. Okay. Can you remember your phone number in English? Vamos a ver. Go. Phone number in English. 7 8 5 8 6 7 5. Ajá. Llámele, llámele, Miss, llámele. Yeah, you know, si estuviéramos así como en una clase presencial, llamaría solo para ver si es cierto, right? But it's okay, points for the girls. All right, excellent. Next one, boys, go ahead, give me a number. Number 4. 4. 5 vegetables. Go ahead. Tomato. Pickles. What? Rabbit. No. Potato. Potato. Well. Sorry. Mr. Whiskey. Whiskey, el coma. Huela. Sorry. No, Oño. Se lo regala. Apio. Apio. Oh my goodness. Okay, I'm sorry, boys. No point. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Six. Oh, look at this one. 6 parts of the body. Okay? Go ahead. Head, ears, shoulders. Shoulders. ¿Cuál dijeron más? Head, fingers. Ajá. Eye, finger, foot, head, ears, head, ya lo dijeron. Arms. Heart, yes, that's a good one. Okay. Face. Yes, very good. Ya ven, boys, trabajo en equipo, you see? Okay, boys, go ahead. 7. Okay, count down 20 to 1. Es decir, del 20 al 1. Vamos a ir desde el 20 para abajo. Okay. Ah, okay. Sin equivocarse. Go. 20. Uh-huh. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Okay. Very good. Excellent. Very good job. Girls, go ahead, it's your turn. Nine. 3 things you can do with your cell phone. 3 things, go ahead. Call. Send message. Listen to the music. Uh-huh, listen to music, definitely. Very good job. Okay, look at this one. The girls has already 5 points. Boys, right now you have 3 points. Go ahead, boys, it's your turn. Give me a number. Mr. Giovanni. 11. 7 jobs. In English, go ahead. Doctor. Mm-hmm. Dentist. Fireman. Dentist, fireman. Yeah, acceptable. Nurse. Okay. Office. Office. Mechanic. Mechanic.
Mechanic, yes. Llevan cinco. Les faltan dos. Teacher, yes, you did it. Very good. Okay, very good. Girls, go ahead. It's your turn. Fifteen. Three things that you have in your bag. ¿Saben qué es bag? Yes. Okay, go. Keys, cell phone, wallet. Okay, easy. Very good. Okay, so three things you have. Another point. Boys. Ya se nos están acabando los números, boys. Así que, be careful. 13. 13. Three things you can't do in a library. Go. Eat. Uh-huh. Listen to me. Noise. Make noise. Yes. Una más. Sleep. Sleep in a library? Well, actually. Talk. Talk, yes, much better. I mean, sleep. No hay una regla que lo prohíba, así que, but. Talk, yes, teacher, I'm not sleep. Ah, nunca hay un cartel que diga no sleep. Come on. Pues lo va a ver, lo va a ver. Okay. No swimming. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. 17. Oh, I'm sorry. Escuché 17. Okay. Five words que empiecen con la letter D. Five. Go ahead. Door. Door. Down. Yes. Duck. Yes. Dinosaur. Dinosaur. Una más. Doctor. Doctor. Perfect. Very good job. Boys. Las chicas van invictas hasta el momento. So... esta es la última para ustedes. Boys, 14 or 16? Boys? 14? No problem. Okay, tell me the opposite of these adjectives. The opposite of fast, strong, and dangerous. The opposite of fast? Lo opuesto. Slow. Slow. Yes, slow. Lo opuesto de strong. Débil. Okay, lo opuesto de dangerous. Híjole, Avenger. Avenger. Avengers, what? Okay, look. Les voy a dar el punto porque en el caso de las chicas les pedí deletrear solo uno, así que me dijeron solo uno. Les voy a dar el punto, ¿ok? Ok. Ok, girls, this is the last one for you. Three things you can do online. Go ahead. Bye. Yes. Work. Pay. Google. Pay what? Call? Yes, okay, sounds good. Yes, girls, another point. So, look at the winners. The girls, congratulations, girls. Very good job. Congratulations. Okay, regresando al que habían acá con los chicos, the opposite, everybody, para dangerous. Lo opuesto de dangerous es safe. Safe significa seguro. Okay? Dangerous es peligroso. Safe es seguro. Okay? So,
Lo opuesto de strong, strong es fuerte. Lo opuesto es weak. Weak es débil. ¿Ok? Así que... Okay. Vocabulary. Y que era venga. Venga, ahora. Yeah. Y con los vegetables también, everybody. Come on, teníamos cebolla. ¿Cómo digo cebolla? Vamos a ver. Onion. Onion, right? Yo la dije, pero no me dio ni esa. Ah, que no regrese el punto, entonces. Vale, con esa serían tres, porque solo me dijeron potato, sí, tomato. Y con onion serían tres. Y zanahoria, tres. ¿Cómo se dice, sorry? Carlos. Y apio dijo William también. Pero el apio. se le echa la sopa de ahí. Perdón. Be careful. Please, everybody, recuerden, vocabulary is important. Now, let's go back and track. Ya practicamos un poquito el can. Now, let's go back to the next modal, que sería could. Ahora, recordemos un poquito los modals. Estudiamos el would, específicamente el would like. ¿En qué momentos o en qué escenario usábamos el would like? ¿Se acuerdan? Invitations. Exactly. Si queríamos hacer una invitación, usábamos el would like. For example, would you like to go out? Ahora, si lo que tengo no es un verbo, sino que es un noun, ¿necesito la preposition to, sí o no? No. No. Entonces decíamos, would you like another chocolate? So, esas son invitations. ¿Cómo respondíamos, everybody, para aceptar una invitación? For example, imagínense que su mejor amigo les dice, hey, would you like to go out? Si la respuesta es sí, ¿cómo le podríamos responder? Sure, what time? Ah, very good. ¿Qué más? Ajá. ¿Otra opción para decir que sí? Great idea. Ajá, very good. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no? A ver. No, igual. No, sorry, I have to work. Very good. I'm sorry, I can't. I have to work. Remember que hay que tratar la manera de no sonar tan rudos. Okay? So, ¿se entiende el modal would like? Yes. Yes? Excellent. Recuerden en qué escenario los usamos, ¿okay? Recuerden que would like es más para invitations. Ahora, ya estudiamos can. Can se utiliza para hablar de abilities, pero también podemos usarlo para pedir, es decir, hacer un request. Por ejemplo, can you help me please? Can I have another chocolate? Can you send me an email, please? So, can lo usamos también para pedir cosas, hacer un request. Ahora vamos a estudiar el modal could. Could es para hacer request, es también para pedir algo, pero ¿cuál es la diferencia entre could y can? Could, ¿qué dice aquí? More polite. Polite. ¿Qué significa polite? More polite. ¿Ideas? Significa más educado o más formal. So, imagínense que yo estoy pidiéndole un favor a mi mejor amigo. ¿Cuál voy a usar? ¿Can or could? ¿Qué creen ustedes? Can't. Can, exactly. Can es un poquito más informal.
Pero si yo necesito pedirle algo a mi jefe, por ejemplo, voy a decir can or could. Could. Exactly. Ahora, tenemos otro modal, que este modal es may. Se los voy a explicar porque hay un ejercicio en la plataforma donde aparece may, pero no nos vamos a meter a estudiar ese modal. Eso lo vamos a ver en otro nivel. May es similar a could. Son básicamente lo mismo. Es para pedir permiso, es para pedir algo. Y también es bastante polite. Es decir, es bastante formal. ¿Okay? Pero el significado es lo mismo. Es decir, imagínense que yo necesito la ayuda de alguien. Yo puedo decir, could you help me? ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Podrías ayudarme? Y si en lugar de could, yo digo may, may you help me? Well, es casi lo mismo. Hay un poco de estructura que tendríamos que estudiar, pero repito, no vamos a estudiar may el día de hoy. Solo lo menciono porque aparece en la plataforma. ¿Ok? Así que, ¿cuál es más formal? Can or could? Could. Could. Exactly. Ahora veamos un poquito la estructura. Vamos a ver cómo utilizar could en una conversación. Necesitaré, como siempre, dos voluntarios, please, para leer. Esta conversation está en sus manuales, page 47. Así que, volunteers, please. Who wants to read? Me, teacher. Thank you. Miss Altagracia, usted va a ser Max. ¿Quién más? Another volunteer, please. Es viernes, everybody. Let's participate. Me, teacher. Thank you, Mr. Johnny. Usted va a ser Joe. Okay, Miss, usted comienza. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for PIPS. Com. .com. .com. We received the new pink printer and you need help you setting in the app. Could you help me, please? No problem, Joy. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an ultimate page max 30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to the next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Thank you. Very good. Now, look at this one. Aquí tenemos diferentes preguntas. Tenemos preguntas con could y también preguntas con can. Si se fijan, aquí Joe is como el representative in this case. Well, Max is the representative. Max hace las preguntas con could. Sin embargo, Joey, que es el que está llamando, hace preguntas con can. No es que sea, again, repito, no es que sea tan informal, all right?
porque lo que lo vuelve un poquito más formal es el uso de la palabra please. Pero en este caso Max, como es el representante, es el que está ayudando, es el de tech support, esas personas saben que tienen que respetar al cliente. Por lo tanto, si se fijan, estamos usando good. Ahora revisemos un poquito el vocabulary. Si encuentran una palabra nueva, please write it down. For example, help with setting up. ¿Qué significa setting up? Si se fijan ustedes en los teléfonos, hay una opción que dice configuración. Yes? Yes. Well, in English, configuración se dice setting. Entonces, si está diciendo aquí que necesita ayuda con el setting up, ¿qué creen que está diciendo? ¿Qué es lo que necesitan? Configurar. Exactly. Necesitan configurar el qué. La impresora. Exactly. Very good. Si se fijan, le está diciendo que compraron una impresora nueva y necesitan ayuda para configurarla. Okay. Ahora tenemos otra frase por acá que dice hold on. Hold on. ¿Qué creen que significa hold on a second? Espera. Exactly. So, hold on es como decir wait. Imagínense que ustedes están en una llamada y decimos, permítanme un momento. Entonces vamos a decir, hold on a moment. ¿Ok? Hold on a minute. Es como decir, espere un momento. Then tenemos acá. Ok, first make sure that the power cord. ¿Qué creen que significa power cord? Yes, no idea. Power cord es la línea que va conectada al toma eléctrico. Por ejemplo, si ustedes compran un televisor, pues el televisor hay que conectarlo al toma. Pues la guía que se conecta al toma eléctrico, a eso se le conoce como power cord. ¿Ok? ¿Y qué significa plug into or plug in? Plug in es la acción. ¿Cómo digo conectar? Plug in. Exactly. Plug in. Aquí en la conversación está en pasado, por eso es que termina en ed, pero en presente es plug in. ¿Cómo diría? Vamos a ver. ¿Podrías conectar el celular? ¿Cómo diríamos eso? A ver. Can you? Cell phone. Can you? Plug in the cell phone. Exactly. Plug in es conectar o enchuflar. Okay. Estamos hablando cuando conectamos algo directamente a la electricidad. ¿Se entiende este vocabulario? Everybody? Yes? Yes, teacher. Excellent. Ahora, si se fijan, tenemos diferentes questions. Estamos usando can y estamos usando could. Repito, no es que can sea tan informal. Simplemente, si ustedes quieren elegir la forma más formal, esa sería could. Ahora, veamos un poquito la estructura. Could, como dijimos, es para request.
Y es una forma super polite y super formal. Es como super formal, super educada. ¿Qué necesitamos? Listen, la estructura es exactamente la misma que cuando usamos can. It's the same. So, ¿qué necesito primero? Modal verb. Exactly. Luego. Subject. Luego. Verb. And what happens with the verb? Complement. No cambia. Infinitive. Exactly. Infinitive. No changes. Luego del verb. Complement. Complement. Y por último, algo importante. Please. Excellent. That's the one. So, por ejemplo, could you write this report, please? Could you deliver these letters today, please? So, estos son ejemplos de cómo hacer un request. Es exactamente lo mismo que cuando usamos can. La única diferencia, repito, es que could es más polite. Could es más formal. ¿Entendido, everybody? Yes? Yes. Yes. Perfect. Ok, hagamos una pequeña practice. Les voy a dar unos escenarios y ustedes tienen que decirme cómo podríamos pedir algo. For example, imagine, el primer escenario dice, I'm going to Starbucks. Imagínense que están en el trabajo, ¿ok? Están bien ocupados, tienen sueño, pero uno de sus compañeros de trabajo dice, hey, I'm going to Starbucks. ¿Ok? ¿Necesitan algo? Do you need something? ¿Cómo le pediríamos que nos traiga café? Podríamos decir, could you get me a cup of coffee? Ahora, en esta oración, si se fijan, ¿a dónde pusieron el please? Después del subject. Exactly. Tenemos esa opción. Pueden colocarlo después del subject o pueden colocarlo al final de la oración. No importa. So, could you get me a cup of coffee? Please. Ahí está el request. Super polite, super formal. Ahora, look at the next one. I'm going to the library. Voy a ir a la biblioteca. ¿Cómo le decimos que nos traiga un libro? ¿Cómo le pediríamos eso? Would you get me? Ajá. Get me a book. Ajá. Please, please. Yes, very good. Could you get me a book, please? Excellent. Now, imagínense la siguiente. I'm going to our English class. ¿Cómo le decimos que nos ayude con la tarea? Vamos a ver. Can you help me? Can you? Could you? Could you help me at homework, please? With the homework, please. Excellent. Very good. Could you help me with the homework, please? Very good. Ahora, imagínense que están en su casa, están bien cómodos en el sillón, no se quieren levantar. Y de repente ahí les dicen, ay, voy a ir a la cocina. I'm going to the kitchen. A ver, ¿qué pedirían? Could you get me a glass of water, please? Very good. Excellent. Look. Estamos pidiendo algo de una forma súper educada, súper formal. Could you get me a glass of water?
please? Okay, listen. Este tipo de preguntas las podemos hacer a diario, everybody, en cualquier escenario. Now, let's move on to the next ones. Look at this one. Okay, I'm going to London. Okay, cambiémosle que en lugar de London, a ver, díganme un lugar aquí en El Salvador, please. Ufa, yeah. Ajá. San Miguel. Perfect. Ok, vamos a ver. Imagínense que uno de sus amigos les dice, ups. Hey, I'm going to San Miguel. Vamos a ver, ¿qué le pedirían? Totopostes. Ok. Ask a question. Could you get me totopostes, please? Alright, look at this one. Totopostes es una palabra very colloquial. No hay una traducción, of course. So, tendríamos que decir totopostes. Could you get me some totopostes, please? Very good. Ahora, next one. I'm going to the vegetable market. ¿Qué pedirían? Vamos a ver. Para los chicos que necesitan aprenderse los vegetables. Vamos a ver, ¿qué pedirían? I'm going to the vegetable market. Mr. Giovanni, usted que se las puede. A ver. Could you get me... potato. Okay, potatoes. Good. So, could you get me potatoes, please? So, fíjense bien, estamos pidiendo favores, estamos pidiendo algo, por eso tenemos que hacerlo sumamente formal, sumamente educados. Okay, I am going to McDonald's. A ver, ¿qué pedirían? Could you buy me a hamburger, please? Very good. Could you buy me a hamburger? Please, no olviden que el please es como sumamente importante, everybody, ¿ok? Please, porque estamos pidiendo algo. Si ustedes no usan el please, entonces es como que suena bastante rudo, ¿ok? So, ¿se entiende, everybody? Yes? Yes, teacher. ¿Preguntas hasta acá en cómo usar could? Yes? No? No, teacher. Ok. Now, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? No? Yes? No. No, teacher. Oh. No, miss. Ok, let me see what's going on. Ok, voy a tratar de compartirles otra vez. How about now? Yes. Yeah. Okay, perfect. Now, look at this one. Aquí en el manual podemos ver el contraste entre can y could. Si se fijan, la estructura es la misma, everybody. Es exactamente la misma estructura. Recuerden que lo único que va a cambiar es que en inglés consideramos al can un poquito más informal y al could lo consideramos un poquito más formal, más educado. Así que recuerden, everybody, si ustedes están hablando con sus amigos, pues con su familia que tienen mucha confianza, podemos usar can. Pero si ustedes están en su trabajo, ok, si están hablando con una autoridad, por ejemplo, imagínense, están hablando con un policía o algo así, entonces vamos a usar
could. That's the difference. ¿Entendido, everybody? Miss. Yes. ¿Preguntas? Donde dice, en la estructura, donde dice verbo entre paréntesis base form, ¿qué significa? Ah, very good. Donde dice base form, significa que el verbo no puede llevar cambios. Significa que el verbo siempre va a ir en su forma original. Por ejemplo, imagínense que yo les diga, bueno, usemos could. Could you... Aunque sea tercera persona. Ajá, o en cualquier cambio. Por ejemplo, could you buy me a soda? ¿Estaría correcta esta oración, everybody? Could you buy me? ¿Sí o no? No, teacher. No, teacher. No, ¿por qué? El verbo lleva un cambio, tiene ing. Base form significa que el verbo va tal cual es, sin ningún cambio. Si yo digo, could you buy a soda? ¿Se podría, sí o no? No. No, porque ya lleva un cambio. Entonces, cuando dice verbo en la base form, es decir, que el verbo no puede llevar ningún cambio. ¿Entendido? Yes. Okay. Y esto, everybody, es común con los modals. Los modal verbs tienen esa característica y memorícenlo. Cuando ustedes estén usando un modal, el verbo siempre irá en su base form. Significa que sin ningún cambio. ¿Ok? Do you have questions, everybody? ¿Preguntas hasta acá, please? ¿Questions? ¿Questions? Ok. If you don't have questions, well, let's have a writing practice. Now, everybody, I want you to imagine that you are at work. Y look at this one. Quiero que escriban five requests. Piensen en su supervisor, okay? O en su jefe. Quiero que escriban cinco requests que su jefe o su supervisor les pedirían para la siguiente semana, ¿ok? ¿Cuáles son esas cosas que su supervisor pediría? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría hacer? Vamos a ver, ¿podrían darme un ejemplo? Imagínense que el supervisor esté hablando con ustedes y les diga, ok, Miss Sandra, could you, vamos a ver, ¿qué creen que le pedirían? Everybody? Could you send reports? Very good. Send the reports. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que enviar los reportes? ¿Para cuándo? The next week. Yes. Could you send the reports next week? ¿Y qué más? Please. Excellent, very good. So, eso es algo que nos podrían pedir. Obviamente estamos en el trabajo, es nuestro supervisor, es nuestro jefe, hay que pedirlo de una forma polite. El hecho de que ellos no sean los jefes no significa que ellos no pueden hablar de una forma formal, right? Así que quiero que piensen en cinco cosas que su supervisor, que su jefe, les pediría para la próxima semana y van a escribir cinco oraciones. Las vamos a escribir, everybody. Les voy a compartir un link y las van a escribir acá. ¿Ok? Escriben las cinco oraciones. Como siempre, es un ejercicio de escritura. No olviden iniciar con capital letters. ¿Ok? Tengan cuidado con el spelling. Antes de escribir la palabra please, necesitamos una coma y luego la palabra please. Y al final, recuerden que es una pregunta. Por lo tanto, tenemos que agregarle el signo de interrogación. ¿Okay? Cuando hayan escrito las cinco oraciones,
Recuerden, tómenle una captura de pantalla a este cuadrito y la envían al grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Se entiende la activity? Everybody? Yes? Yes, teacher. Excellent. Yes. Very good. Okay, everybody, I'm sending the link. I already sent the link on WhatsApp's group. Se lo voy a mandar aquí también en el chat de Zoom. Así que abran el link, please. Escriban las 5 oraciones, 5 cosas que su jefe o su supervisor les pedirían para la próxima semana. Go ahead, 5 oraciones. Si tienen dudas, me avisan, please. Go ahead. If you have questions, just let me know, please. Remember, be careful with the spelling, everybody. No olviden el signo de interrogación. No olviden agregar la palabra, please. Recuerden enviar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp y no olviden añadir su nombre completo.
If you have questions, let me know, please. No olviden, everybody, enviar la captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Y deben, please, agregar su nombre completo. Go ahead, go ahead. If you have questions, let me know. Les quedan 4 minutos. 4 minutos más. Empiecen a enviar las capturas de pantalla, please. Okay, everybody, send, please, send the sentences. I can see some of your classmates already sent the sentences. Thank you. You have 2 more minutes. So everybody, go ahead, send it. Send the sentences, please. No olviden agregar su nombre, everybody.
Okay, I can see three people already sent the sentences. Very good. Go ahead, everybody. Time's up. Send the sentences, please. Don't forget to add your names. So we are going to start checking some of the answers that you sent. I'm not going to share the names. Look at this one. Could you arrive early, please? Very good sentence. Excellent. Could you work at night, please? Very good. Could you review the mail, please? Could you finish the report? Very good. Could you work on Sunday? Okay, esta oración está súper bien estructurada. Solo recuerden, everybody, que cuando hablamos de los días de la semana, siempre se escriben con mayúscula. Okay, capital letters. Siempre que hablemos de los días de la semana, capital letters, please. So, very good structures, very good sentences. Let's see someone else. Here I got another answer. Could you take this box to the post office next week, please? Very good sentence. Could you borrow me your computer next week? Sounds good. Could you send the email at the company next week, please? Okay, super good sentence. Pero tengamos cuidado con el spelling. Si estamos hablando de correo electrónico, se escribe con una letra E. Email. Okay, so el spelling, ahí, cuidadito, please. Could you check the inventories next week, please? Could you do me a favor next week, please? Sounds good. Excellent. Okay, very good answers so far. Así que los demás, please, envíen sus sentences. Send your sentences, everybody. Send it, send it. So, in this case, recuerden, everybody, hay que terminar con el signo de pregunta. Si no agregan el signo de pregunta, pues, entonces no es una question. Okay, así que be careful con el spelling. Bien, para los que no han terminado, apúrense, please, hurry up. Tienen que enviar las oraciones. Now, easy or difficult, everybody? The topic. More or less. More or less. So, recuerden, everybody, could is more polite, more formal. Ahora, veamos un poquito el contraste entre can and could. Recuerden, can es un poquito más informal, could es más formal. Vamos a hacer ciertas oraciones usando requests. Las vamos a hacer unas con could y unas con can. Okay? Así que, everyone, look at this. Veamos ese ejercicio. Si dice polite, ¿cuál modal verb voy a usar? Could or can? ¿Qué creen ustedes? Could. Could, exactly. Ok, imagine en este caso dice, I want to have some coffee. Ay, quisiera tener un café, right? So, ¿cómo podríamos pedir un café de una forma polite? Podemos usar el verbo have. A ver, ¿cómo iniciaría la pregunta? ¿Qué necesito primero? Could you? En este caso, ¿para quién es el café? Me. Exactly. ¿Cómo diría
¿Podría tener un café? Diríamos, could I? Ajá. ¿Y luego? Have some coffee. ¿Y luego? ¿Solo ahí? Please. Ah, very good. Please. Could I have some coffee, please? ¿Qué significa esta palabra? Some. Bueno. Algo. So cuando decimos, could I have some coffee? Estoy diciendo, ¿podría tener o podría tomar algo de café? Now, imagínense que ustedes están, no sé, en el banco o en algún lugar y se quieren sentar. ¿Cómo piden permiso para sentarse? Necesito un polite request. ¿Podría sentarme aquí? ¿Cómo diríamos eso? Could I? Ajá. Sit here. Yes, that's the one. Could I sit here, please? Very polite. Now, William, les vamos a ir asignando una oración a cada uno, please. William, comience usted. Imagine que usted le diga ahí a su compañera de trabajo o a su compañero de trabajo, I want to stay with you. So, ¿podría quedarme aquí con ustedes? ¿Cómo diríamos eso? De una forma polite. Could I stay with you, please? Yes, excellent. Very good. Now, William, elija a alguien, please. Pick someone. Okay. Mr. Eliseo. Okay, hello, Eliseo. Eliseo, are you there? Okay, I think he's not there. Can you pick someone else? Mr. Gustavo. Hello, Gustavo. Hi, teacher. Hello. Okay, Gustavo, look. I want to... En este caso, imagínense que usted le está pidiendo a alguien más que recoja a los niños. Quiere que esa persona recoja a los niños, pero lo vamos a hacer un poquito informal. ¿Podrías ir por los niños? ¿Cómo pediríamos eso? Si es informal, voy a usar can o voy a usar could. Can you? Ajá. Can you to pick up the children? Can you to pick up like this? The children. Okay. ¿Qué más? Please. Excellent. Okay. Now I have a question. Can you to pick up? Necesito la preposición to antes del verbo. No, teacher. No. No. So la oración quedaría. Can you pick up the children, please? Very good. Mr. Gustavo, elija alguien, please. Pick someone. ¿Quién? I'm sorry. Miss Altagracia. Oh, thank you. Hello, Miss Altagracia. Are you there? Yes, miss. Thank you. Okay. Now, la misma pregunta, pero hoy lo necesito así bien polite. Okay. Could you pick up the children? Please. Very good. So look, everybody, this is the difference. Can,
Es como informal, good, polite, and formal. That's the only difference. Okay, Miss Altagracia, pick someone, please. Mr. Carlos. Thank you. Hello, Mr. Carlos. Carlos, are you there? Okay, I think Carlos is not there. Can you pick someone else? Miss Paola. Thank you. Hello, Miss. Miss Paola. Hello. Hello. Okay, Paola, imagínese que usted quiere pedirle a uno de sus compañeros de trabajo que si puede llegar más tarde, okay? De una forma muy polite, ¿cómo podríamos pedir eso? Could you come over later? Okay, come over later. ¿Y qué más? Please. Excellent, very good. Could you come over later, please? Ahora, algo que tenemos que tener en mente es cómo responder. Imagínense que a ustedes, everybody, les digan, hey, ¿puedes venir más tarde a trabajar? Yo sé que ya saliste, ya terminaste tu horario, pero could you come over later? So, si la respuesta es sí, podríamos simplemente decir, yes, I could. Pero como estamos tratando de mostrar más como más educado, más formal, simplemente podríamos responder con un yes, no problem. O también podríamos decir sure. Este sure es como decir, sí, claro, por supuesto. ¿Ok? So, si la respuesta es sí, podemos decir, yes, no problem, or sure. Pero si la respuesta es no, digamos que de verdad no podemos, porque tenemos algún compromiso, algún appointment, ¿cómo podríamos decir que no? De una forma muy cortés y muy educada. Que no suene así como que, no, hombre, no. ¿Qué podríamos decir? ¿Alguna idea? Nope. Recuerden, eso es similar a cuando usamos would. Podríamos decir, I'm sorry, but I can't. Okay? I'm sorry, but I can't. I'm sorry, but I have an appointment. Teacher, entonces sí podemos utilizar las cuando aceptamos la invitación y cuando no aceptamos la invitación. Exactly. Son frases similares. La única diferencia es que no vamos a usar el would. Por ejemplo, yes, I would like it. No, porque no es una invitación. En ese caso podríamos decir, yes, I can. Okay, that's it. Pero son básicamente las mismas respuestas. Okay, lo importante es no decir solo yes o no. Mm-mm. Hay que responder con más frases para sonar más polite. Okay, Miss Paola, elija a alguien, please. Pick someone. Kenya. Okay, hello, Miss Kenya. Kenya, are you there? Okay, I think she's not there. Can you pick someone else, please? Johnny. Okay, Mr. Johnny, are you there? Yes, teacher. Okay, imagínense que usted necesita ayuda y está hablando con su amigo. So, con su mejor amigo no necesitamos ser tan formal, right? ¿Cómo le pediríamos ayuda? Can you help me, please? Okay, can you help me? Pero tratemos de usar la frase que está aquí. Can you give me a hand? Ah, very good. ¿Y luego? Please. Very good. So,
Can you give me a hand? ¿Qué significa eso, everybody? Darme una mano. Podría darme una mano. Exactly. In Spanish, casi siempre decimos, podrías echarme una mano, right? That's like the way that we say it in Spanish. But if you want, you can, en lugar de decir, can you help me? Podemos decir, can you give me a hand? Okay? Imagínense que alguien les pide ayuda, everybody. ¿Qué podríamos contestar? Hey, can you give me a hand, please? ¿Cómo le contestarían? A ver, volunteers. Yes, I can. Yes, I can. O, come on, usemos las frases. ¿Qué yes, otra frase? Sure. Yes, sure. ¿O qué más? ¿Otra opción? Podríamos usar with great pleasure. Yes, that's a very good one. With a great pleasure. Podríamos decir... Yes, no problem. Claro, no hay problema. Okay, very good. Mr. Johnny, elija alguien, please. Miss Esmeralda. Okay, hello, Miss. Are you there? Hi. Okay, Esmeralda, imagínese que está en su casa, están comiendo y necesita que le pasen la sal. So, no necesito ser formal because it's in your home. ¿Cómo dirías? Can you pass me the salt, please? Very good. Can you pass me the salt, please? Excellent. A ver, imagínense que les dicen eso a everybody mientras están comiendo. Hey, can you pass me the salt, please? ¿Qué responderíamos? A ver. Yes, with calculator. Excellent. So yes, sure. Okay, so no es necesario siempre decir solo yes o yes I could. No, simplemente decimos yes, sure. Or yes, no problem. So be careful with the phrases. Hay que dar una respuesta. Miss Esmeralda, go ahead, pick someone please. Miss Sosa. Thank you. Hello, Miss Sosa, are you there? You're asleep. Miss Sosa? Yes. Is he sleeping, really? Okay. Okay, I need a volunteer. La número 9 es similar a la que hicimos anteriormente, así que vamos a saltar y nos vamos a ir a la última. Informal. Ustedes están hablando con sus classmates y necesitan usar su lapicero. So, ¿cómo pediríamos eso? A ver, volunteer. Could I... Oh, informal. In this case, it's informal. Okay. Can I... excuse me? Can I use your pen? Your pen, ajá. Please. Yes. So imagínense everybody que están en una clase y sus compañeros les dicen, hey, can I use your pen, please? ¿Qué le responderían? Yes, sure, no problem. Very good, excellent, very good job. So, si se fijan, la estructura de las preguntas es exactamente la misma. Necesitamos el modal verb, necesitamos el sujeto, necesitamos el verbo, of course. Si tienen complement, agregamos el complement. Siempre hay que agregar la palabra please, and it's the same structure. Lo único que cambia es el modal. Usamos could or can. ¿Entendido? Everybody? Yes. Yes? Yes, yes. Excellent. ¿Preguntas hasta el momento? No, teacher. Easy? Yes? Yes.
More or less. More or less. Ok, vamos a hacer una practice. Ya practicamos grammar, everybody. Ahora tenemos que speak. Vamos a hacer un speaking practice, everybody. Y vamos a hacer un role play. Vamos a practicar algunos escenarios. Imagínense, el primer escenario dice, your neighbor makes a lot of noise at night and you can't sleep. So, ustedes tienen que pretender que su compañero es su vecino. ¿Y qué pasa con el vecino? Hace mucho ruido en la noche. Yes. ¿Y ustedes? No podemos dormir. No podemos dormir. ¿Y al siguiente día a qué hora se tienen que levantar? Bueno, mi sosa sí puede. Ok. So imagine. Tienen que imaginar que su compañero es el neighbor. Tienen que ir y hablar con su neighbor y pedirle que por favor, ¿verdad? Se calle. O que por favor no haga tanto ruido. O algo, no sé. So everybody, vamos a simular la conversación. Y como toda conversación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al iniciar una conversación? Hello. Ah, very good. So, vamos a ver, Mr. Johnny, imaginémonos que usted es el vecino ruidoso, ¿ok? Yo voy a ir a hablar con usted. Así que, pay attention, everybody, porque similar a esta conversación es lo que yo necesito que ustedes hagan, ¿ok? Good evening, Mr. Johnny. Good evening. I'm fine, thank you. Excellent, that's good. Mr. Johnny, I'm good, a little tired. I need to tell you something. Mr. Johnny, y así como Mr. Johnny se escucha bien enojado, right? So, Mr. Johnny, could you stop making noise, please? Because I can't sleep and I need to wake up early tomorrow. Please. Ah, okay. Yes. No problem, miss. Ah, very good. Thank you, Mr. Johnny. You are very kind. Excellent. Very good. Si se fijan, Mr. Johnny respondió, right? Yes, no problem. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Okay? Así que vamos a tener acá diferentes escenarios. Quiero que se vayan rotando. Si en la primera ustedes fueron los que pidieron el favor, en la segunda su classmate es el que tiene que pedir el favor. Look, en el segundo escenario dice, do you want to ask a classmate to help you with the homework? Ahora, ¿qué creen? ¿Vamos a necesitar can or could? ¿Qué creen ustedes? Can't. Yes, aquí podemos usar can. Number three, you need to ask your supervisor for a day off. ¿Qué significa day off? Día libre. Yes. ¿Por qué quieren el día libre? Porque es cumpleaños. It's your birthday. Imagínense que va a estar su familia. Han venido personas de Estados Unidos, right? And you want to celebrate. So, ¿creen que vamos a usar can or could? Good. Exactly. So, aquí uno de ustedes va a ser el empleado y uno de ustedes va a ser el supervisor. Y ojo, aquí el supervisor puede decir sí, no problem, o puede decir no. ¿Ok? Así que la decisión es de ustedes. In the next scenario, number four, you are a very hardworking person. ¿Qué significa hardworking person? Vamos a ver. Es muy trabajadora. Exactly. Una persona muy trabajadora. ¿Y qué le necesitamos pedir al jefe? Vacación. Vacation, right? Necesitamos vacation. In this moment, Mr. Charpilas. Ustedes tienen que pedirle al jefe que les autorice las vacaciones. Ahora, el jefe decide si se las da o no, ¿ok?
Vamos a usar can or could en ese escenario. ¿Qué creen ustedes? Could, definitely. Ahora, la última. You are a student and you need to ask the teacher to change the day of the exam. ¿Qué necesitamos pedirle? Que cambie el día por el examen. Exactly. Imagínense que el examen va a ser el lunes, pero para el lunes ustedes no pueden hacer el examen. Pídanle que lo cambie para otro día. Ahora, el que va a ser el teacher decide si lo va a cambiar o no. ¿Entendido? ¿Se entienden los escenarios, everybody? Yes. Yes? Excellent. No olviden que es un role play. Estamos simulando una conversación. Por lo tanto, no pueden iniciar la conversación solo con could you give me some vacations? No, tenemos que empezar una conversación. Hello, Mr. No sé qué, no sé cómo se llama su jefe. O pueden decir solo, hello, boss. I need to talk to you. You know, could you please give me or could you authorize some vacations for me in December? Okay, or no sé, ustedes inventen, pero siempre necesito que inicien la conversación, como una conversación que ustedes iniciarían in Spanish. ¿Se entiende? Everybody? Yes? Yes. Excellent. Bien, les acabo de enviar los escenarios al grupo de WhatsApp. Así que, everybody, ahorita vamos a ir a los breaking rooms y necesito que practiquen ahí con sus classmates. Recuerden, everybody, ya estamos a punto de terminar el nivel. Así que, por favor, tratemos de que estas últimas practiquemos. Entremos a los breaking rooms y practiquemos con nuestros classmates. ¿Entendido? Yes. Very good. Okay, everybody. Yes. Bien, entremos a los breaking room, please. Recuerden, no Spanish. Let's go. Hi. Hi. Hi, Miss Altagracia. Hi, Mr. Johnny. Hi, Mr. William. Hmm. Sorry. Mr. Charles. Abuela. Ya regresó, ya despertó. I try. Es que tengo problemas, te escucho cortado. Ok. Despierta a mi Sosa porque ya rato le está hablando la tía. Hey. Desde las 9:30. Voy a tratar de compartir. Ok. Only English, please. Only English. Yes. So. I am the neighbor, Mr. Johnny. Ok. Hello. Hello. Can you see the presentation? I'm sorry. Yes. Okay. There. Hello. My name is Johnny. How are you? I'm fine, Mr. Johnny. Oh, amazing. Could you help me, please? Ah, okay, no problem. What is your could you stop noise at night? I can't sleep. I'm sorry. I have a visit and they
and they are happy now. But okay. I'm gonna, no sé, bajar el volumen. Turn down. I'm gonna turn down, Mr. Johnny. I'm sorry. Oh, thank you. You can sleep now. Oh, I okay. Thank you. Bye bye. You careful. Mr. William, Mr. Charles. Okay. Good morning, Mr. Charles. Good morning, Mr. William. Hello. Ok, ¿por qué no las escucho? Can you repeat, Soraya? No la escucho. ¿Cómo sería para llegar donde Naples? Ok, primero empiecen una conversación. Imagínense que Esmeralda es su vecina. Y solo le dice, hello, Esmeralda, how are you? Y luego le pide el favor. Solamente dígale que ya no haga ruido porque no puede dormir. Y al final, Miss Esmeralda decide. Y ella le va a decir si va a detener la música o no. ¿Ok? That's it. Sería make a love. I'm sorry? Sería make a lot of noise. Ok, pero tenemos que decirle stop, porque lo que queremos es que se detenga. So, podría decirle, could you stop the noise? Ok. Ok, inténtenlo. Go ahead. Ok. Hello, Esmeralda. Hello, Esmeralda, are you there? Hello, Esmeralda. Hello. Okay, very good, go ahead. ¿Te gusta, inicio yo? Okay. Hello, Miss Soraya. Hello, Miss Esmeralda. Your notebook marks a lot of nights at night. You can't sleep. Ok, recuerden, tienen que simular la conversación. En este caso, Soraya, pídale a su vecina, por favor, que ella no haga ruido. Esmeralda, en este caso, usted es la vecina. Go ahead. Ok, hello, Esmeralda. Hello, Soraya. How are you? Can you a lot of noise at night? Can you stop? Necesitamos que se detenga. Okay. Can you stop a lot of noise at night? Please? Yes, no problem. Okay, thank you, Miss. Very good. Okay, that's a conversation. Very good. Ahora, siguiente escenario, y veo que acá está Paola. Hello, Paola. Hello, teacher. Ok, Paola, es su turno. Siga con el segundo escenario. Usted necesita que su classmate le ayude con la homework. Así que, please, pídale ahí a Miss Soraya que le ayude con la homework. Go ahead. Sería con Cove, teacher. En este caso, como es un classmate,
Podría ser con could o con can, cualquiera de las dos. Ah, ok. Hi, Soraya. Hi, Paula. How are you? Nice. Okay. Can you help me with my homework, please? Yes, no problem. Thank you. Okay. Very good. Excellent. Now, sigamos. Ahora, siguiente escenario, Esmeralda. Usted necesita que su supervisor le dé un día libre porque es su cumpleaños. Así que pídale a su supervisor. En este caso, vamos a simular que Paola va a ser su supervisora. Inicie la conversación y pídale un día libre, please. Go ahead. Okay. Hello, Miss Paola. How are Hello. You? Miranda. I am fine. And you? Okay. Call Joe, supervisor, pardon, call Joe a dice of because it's your birthday. Could you please? Okay, tiene que decirle, ¿puede darme un día libre? Could you give me a day off? Ok. Iniciamos nuevamente. Yes, inicie la pregunta. Dígale, could you give me... Could you... Give me, darme, give me... Could you give me... Uh-huh. A day off. A day off. Uh-huh. Because it's my birthday. Because it's your birthday? It's my. Tiene que decirle, it's my birthday, porque es su cumpleaños, el de usted. Ah, ok. Uh-huh. Is my birthday? Uh-huh. Please. Very good. Yes, no problem. Ah, very good. Nice supervisor, qué buena supervisora, right? Excellent. Ok, ahora continuemos con el siguiente escenario. Please, es su turno, Soraya. Así que continúen así, recuerden, hay que simular la conversation. Así que Soraya, usted continúa, please. Go ahead. Hello. Ok, welcome. Welcome, Mr. Welcome to the jungle. Qué va, Mr. William. Okay, este, ahí the question, usted, Mr. Mr. Jorge. Hello, Mr. Jorge. Go ahead, sleep. Are you asleep, mister? Okay. He's sleeping. We're sleeping. Ah. Hey, Miss Sosa. Okay. The last question. I am the teacher, Mr. William. Ask okay. me, please, the question. Okay, good morning, my dear teacher. I need you play crayon. Yes. I good morning, Mr. William. Give me a minute. What do you need? what? Ah, okay. Give me a minute, please. Yes,
Only okay. 1 minute. Okay. Okay. Could you change the day of the exam, please? Why, Mr. William? Because I don't study. My dear teacher, please help me. I'm a very hardworking person. I'm a student. Student too. Okay. Yes. Okay, Mr. William. Please. Yes, no problem, Mr. William. Okay, thank you very much. Accept you. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Good night. Okay. Have a nice day. Okay. Happy driving. Okay. Bye. Okay. Time's up. Let's go back to the main room. Time's up. Vamos a esperar a nuestros classmates. Let's go back to the main room. Time's up. Let's go back. Excellent practice. Ah, very good. Easy or difficult? 50-50. Okay. ¿Y los demás? How was the practice? Easy or difficult? Easy. More or less? 50-50. Okay, very good. Now everybody, a ver, super good porque estuvieron dramatizando la conversación. Estuve escuchando diferentes grupos y en ambos estuvieron primero saludaban, right? Like, hello, how are you? Y después pedían el favor y su classmate siempre respondía. Escuché ahí algunos que siempre decían, yes, right? Excellent. Y por ahí escuché, hay unos que no, right? No cedían. So good. So, si se fijan, ahora ya podemos tener una conversación y ya podemos pedir algo in English, ¿ok? Ahora, solo hay que identificar los escenarios. ¿Cuándo puedo usar can? ¿Cuándo voy a usar could? Eso depende de ustedes. Ustedes tienen que analizar la persona con la que están hablando. ¿Estoy hablando con mi amigo? ¿Podemos usar? Can. Pero estoy en el trabajo. La mejor opción sería could. ¿Ok? ¿Entendido? Okay. Everybody? Yes, teacher. Excelente. Vamos a ver, necesito dos voluntarios. Así, rapidito, please. Come on. Si no, nos vamos, everybody. Okay, Miss. Mr. William, thank you. ¿Alguien más? ¿Una girl? Vamos, representante de las girls. Mi Sosa. Okay. You are sleepy. Okay, Mr. Johnny va a ser porque no tengo otro volunteer. So, okay. William, pídale a Mr. Johnny que le dé un día libre porque es su cumpleaños. Action, go ahead. Okay. Mr. Johnny, good night. Give me a minute, please. Okay. Could you need today? Need today? What? Day off. No. No, Mr. No. I need you. Day up. Day off. Yes. Because it's my birthday. Please. Oh, congratulations, Mr. William.
Okay, thank you, Mr. Charles. Okay, look at this one. William dijo thank you antes de que le dijera que sí, right? Like, yeah, thank you. Yeah. Mr. Charles, understand, but please. Qué adelantado, bueno, ah, look at that. Mr. Esa es la estrategia, everybody. Mr. Johnny, I'm very, very hard. Working person. I know, okay. Mr. William. Now, very good. Excellent role plays, everybody. Unfortunately, ya no tenemos tiempo. Así que recuerden que el lunes es nuestra última clase. Así que el lunes vamos a seguir siempre practicando. Antes de irnos, rapidito, como siempre, revisamos la asistencia. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, Miss. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Leidín Zuleima Quintanilla. Lizeth Yamilet García. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present. And Janira Geraldine Arana. All right. So, everybody, we don't have more time. Have a wonderful weekend. Solo please termine la plataforma, okay? Nos vemos on Monday. Okay. See you guys. Okay. Thank you bye. For mobile number two, Miss. Bye bye. Good night. See you on Monday. Bye.